Buenas noches, bienvenidos a un nuevo podcast de Anacro Games. Bienvenido Matías Hernán nuevamente. Buenas, Pendo, ¿cómo va todo? Bien, muy bien. Hoy tenemos un programa bastante especial, un programa que espero que guste. Bueno, contá un poquito vos de qué se trata esto. No, parece que vamos a escuchar un poco de música, algo así, ¿no? Me habías contado. Y algo así, vamos a tratar de hacer una selección de aquellas bandas sonoras, de aquellos temas, de aquellos soundtracks de los videojuegos. Que tanto de alguna forma nos han marcado y por lo cual nos encanta, digamos, traerlos acá a Anacro Games. Sí, más que un agregado para nosotros es algo casi fundamental en los juegos. Siempre andamos remitiendo un poco a la música y siempre nos queda en la memoria eso, como el juego también, pero la música siempre viene de vuelta. Así es, siempre decimos que los juegos, o sea, no solo son gráficos, no solo es animación, y sino que además hay mucho sonido, mucha música y hay muchos juegos muy buenos en cuanto en este, digamos, en este plano. Hay obras musicales realmente tremendas. Muchas de ellas han sido, qué sé yo, quizás adaptaciones de, no sé, cuando jugamos un juego que es una adaptación de una película, esas melodías suelen adaptarse de una manera especial al videojuego. Pensemos en juegos de consolas más clásicas en donde no teníamos el poder. Además, cuando se tenía que comprimir toda esa información, ¿no?, de la película a un videojuego. Claro, eran, digamos, realmente bandas sonoras o adaptaciones musicales que a veces distaban bastante de lo que eran las obras originales, pero de alguna forma estaba buenísimo escucharlo y apreciar eso, ¿no? Este apartado que para mí es importantísimo. Sí, ¿a poco era como esa música de película por ahí en un principio se terminaba transformando en nuestra versión de esa música? Pasaba a ser como la original. Sí, así es, totalmente. Muchas de estas melodías realmente son, digamos, para tararear. Yo creo que nosotros somos de tararear muchísimo de estas melodías, de esta música. Y bueno, hoy la idea es esa, ¿no? Hacer este Anacross. Anacro Games, como lo hemos titulado. Así es, jugando un poco con las siglas de, bueno, esto, de las bandas sonoras, del soundtrack, de los soundtrack originales, y sí, hacer una elección de aquellas que han, no sé, que han quedado en nuestra memoria auditiva y que algunas de las tantas, no podemos poner todas tampoco. No, realmente es muy difícil, realmente eso, es muy difícil elegir. Vamos a tener que hacer varios, me parece, Anacross. Sí, totalmente. Este es el primero de muchos. Esperemos que de muchos. Yo creo que este primero, por ser el primero, tiene una selección de bastantes temas que vamos a tener que ir comprimiendo para que no sea largo el programa, pero bueno, no hablemos más y empecemos. Contame un poco, ¿qué juego, qué compañía, qué compositor? Digamos, nada, nos querés presentar acá en Anacross. Bueno, para arrancar, yo estuve jugando este último tiempo, agarré una noche, me pasé entero el Edward Shin 2, después de haber pasado el 1 hace unos días. Un juegazo. Juegazo, la verdad que sí. Terrible. Como decimos, más allá de la música, que uno la puede recordar, le puede gustar mucho, el juego este, en este caso, también es excelente. Pongamos de un poco en contexto a quizás a los jugadores más nuevo que están escuchando, bueno, Anacro Games, que a lo mejor, no creo que no sepan quién es Edward Shin, pero no está de más
hacer una pequeña mención. Decís a mí, Edward Jean es un personaje, es un juego en realidad, de Jean Entertainment, que es la desarrolladora junto con Playmates. Es un juego de un diseñador muy conocido por los años 90 que se llamaba David Perry, un diseñador que hizo una cantidad de juegos alucinantes, entre los cuales destacan por ejemplo Cool Spot, que es el juego del logo de 7up, sí, ¿no? La chapita de 7up. En 7up en su momento sacó dos juegos, uno era el juego de Tío Dido, uh-huh, y el Cool Spot, que tenía, digamos, eran gráficos alucinantes. Pensándolo en los 16 bits de aquel entonces, Sega Mega Drive de Genesis, pero bueno, este era un juego. Por lo que se caracterizaban sus juegos era como mucho detalle a nivel gráfico, ¿no? Y mucha creatividad a la hora de desarrollar los niveles. Mucha creatividad. David Perry es uno de los diseñadores. Bueno, David Perry ahora es el presidente, el CEO de iKai, que es la plataforma esta, que digamos, iKai es como la nube para la nueva Play 4, donde se van a alojar los juegos de Sony, ¿no? Que en realidad Sony la compró. Sí, sí. Pero bueno, volviendo atrás en el tiempo, David Perry es un diseñador increíble con muy listo, con mucha creatividad, con mucho vuelo y con mucha locura. Y los personajes y los juegos que ha hecho David Perry ha tenido eso, ¿no? Edward Jean es de alguna forma el caso, el mayor éxito en cuanto a este apartado, porque es un personaje que es totalmente irónico y está muy alocado. Sí, yo creo que se conjuga todo, ¿no? En Edward Jean, desde la historia, que es un poco tirada de los pelos, pero es como todo, como la música, como el guión, como todo, te va llevando y es como una cosa toda bizarra. Que, bueno. Alucinante, realmente es un universo único, es una lombriza dentro de un traje espacial, astronauta. Sí, uno lo juega y no se extraña de que sea ese personaje, es como que ya es así. Es muy carismático, realmente. Sí, sí. Aquel que no jugó la saga, en realidad no sé si decirlo saga, pero sí las entregas de Edward Jean. Hubo dos entregas realmente que valen la pena, después hubo una tercera versión que salió en 3D para la Nintendo 64 en su momento, creo que se adaptó a PC, uh-huh, pero que no sé si citarla porque realmente es malísima, tampoco. Es muy mala, sí. no está desarrollada por David Perry, creo que no sé si la patrocinó Jean Entertainment, pero bueno, volvamos al juego. En realidad Edward Jean es un juego de plataformas y un juego de acción. Es un juego 2D que vamos disparando contra diferentes enemigos. Vamos corriendo por unos niveles muy extraños que tienen. Aparte, Edward Jean tiene ciertas características, ¿no? En esto que hablamos siempre de las características del personaje. Tiene que saltar y se puede colgar con una especie de, no sé, que tira como un pingüetazo, no sé qué es lo que tira. En realidad en el 2, ¿no? Claro, en el 2 tiene como una mascota, una especie de moco verde que lo lleva, claro, en su mochila. Claro, esa cosa verde, sí, y creo, sale disparada cuando apretás dos veces el salto. Sí, no recuerdo ahora el nombre de esta mascota, pero tiene un nombre y todo, es un ser recuerdo alienígena de mucosidad extrema, sí. Que digamos, vive en su mochila. Sí, que uno tiene que andar viendo el escenario y va viendo dónde se puede ir colgando con este personaje. Y después, también lo que hablamos recién fuera del aire, todo esto del diseño de las armas, de cómo se dispara. Tenemos de todo, desde una casa que podemos disparar, que revienta todo, y es increíble. Sí, realmente todo el diseño de personajes, de escenarios, de ítems, de esto, ¿no? De armas. Es realmente increíble de ver, es muy pictórico, muy divertido, tiene una estética impresionante y bueno, la música es también, ¿no? Es como que ocupa, uh-huh, un lugar muy especial en este juego y quiero que cuentes con que... Bueno, yo lo estuve cuando jugué, la verdad, desde el principio ya te llama la atención la música, desde los títulos diría que te llama la atención. Un soundtrack muy original, que es original de Tommy Tallarico, que es el creador de esta música. Y después lo que hace, en realidad va compaginando diferentes versiones de música, no clásica, pero o sea clásica en el sentido de canciones conocidas por todos, ¿no? Tenemos una tarantela, tenemos un tango, creo que es el choclo, si no me equivoco. Tenemos mi cultura, la verdad es que el tango no es lo tuyo. No es lo mío. Sí, pero... sí, creo que lo busqué yo, no es que lo sabía. Sí, tenemos un tango, tenemos música clásica como Bach, como sí. una sonata y por ahí.
bastante completo, y a todo esto lo va metiendo dentro del juego. Parece raro, pero termina teniendo sentido todo. Sí, termina teniendo sentido y mucha, digamos, uno como jugador le presta mucha atención, porque la música pasa a ser como un elemento más de este mundo irónico, en donde, bueno, Jim se va abriendo camino. Yo recuerdo con mucha melancolía, esto cuando hablábamos recién de Bach, el nivel en donde la lombriz, donde Jim se mete adentro como en un traje de una salamandra, que tiene que ir, esta salamandra es esta especie de lagartija acuática que tiene que ir como, bueno, tenés que ir jugando, sí, con el joystick para, claro, como en el aire, no es el aire, no, va como, va nadando, agua, claro, va como nadando adentro, hay como que sosteniéndolo, ¿no?, adentro del agua para que no se caiga y no ir rebotando contra los costados, y llevando, digamos, una la pistola con la cola, digamos, claro, sí, bueno, en este nivel suena una melodía de Bach. Ajá. Y bueno, yo recuerdo eso, como que nada, ese choque entre algo clásico y algo totalmente raro, ¿no? Ver a esta salamandra. Ese nivel, creo que, si no me equivoco, es el que termina con una especie de juego de preguntas y respuestas. Así es, todo muy, muy gracioso. Genial. Muy bien, acá estaba viendo que el personaje esta mucosidad se llama Snot. Ah, ahí está. Sí. Sí, ese lengüetazo verde que saca Jim de vez en cuando. Sí, además, hablando un poco de las mascotas o del personaje, también recuerdo a un perro que se llamaba Puppy. Ajá. Que era como que aparece en diferentes momentos, sí, sí, diferentes bonus. Hay que ir salvando a sus cachorros. Así es, sí, y sí, son parte del bonus del juego. Pero bueno, escuchemos un poco, contame qué tema realmente te marcó, como decir, bueno, este lo vamos a tocar en Anacro Games. Es decir, qué tema de Airworld Jim 2 me llamó la atención. Bueno, yo cuando terminas el juego, arranca de vuelta la intro, o sea, arranca el tema principal del juego, y ver todos los créditos, que en realidad son créditos, pero también sigue con chistes, sigue jugando con el jugador, te va contando el final de la historia, y mientras vas viendo eso, tenés esta música, que es la música principal del juego, y la verdad es muy original, muy entretenida, es como la música que define el juego. Las otras son todas particulares, como decíamos, son canciones conocidas, pero la que define el juego para mí es esa, ¿no? Así es, me quedé pensando cuando hablabas de la intro del juego, a ver, recordemos, o en realidad, bueno, digamos que, o contemos que Airworld Jim, cuando aparece el logo de Jim Entertainment, el logo del título, del nombre del juego, aparece Jim tocando un acordeón. ¿No? Ya diciendo un poco de por dónde viene, sí, musicalmente, lo que vamos a escuchar luego. Pero bueno, el tema es que entonces que vos me contabas o me decías. Sí, la canción esta la estuve buscando y la verdad no parece que no tiene un nombre original, pero lo llaman como Title Theme, que es la música de los títulos, tanto de los créditos finales como del comienzo. Sí, recién la estaban escuchando y la verdad es que me hace acordar mucho a la música de Terry Scott Taylor, que es el músico de los juegos de Douglas Technapple, que además, bueno, Douglas Technapple y David Berry hicieron juntos en Neverhood y The School Monkeys, este personaje, uh-huh, Clayman, tiene una música muy muy parecida a esto, y tiene que ver porque digamos la conexión es Tommy, justamente el músico de este juego, Tommy Talarico, que también estuvo en Neverhood, y es un poco la poética musical de esta persona, ¿no? Sí, sí. Bueno, Talarico estuvo en una cantidad de juegos. Sí, dice, según nuestro amigo Wikipedia, más de 250 juegos, habría que ver si esto es verdad, pero hay varios importantes. Vale, hay yo recuerde. Sí. Sí, tenemos el Wild 9, que recién hablábamos, un juego de Play 1. También, que a mí me encantaba. Diseñado por David Berry. Claro, el MDK, otro juego de otro Play 1. Otro juegazo. Play 1, que también salió en PC. Y también en PC estaba. Bueno, tenemos el Tony Hawk, Prince of Persia, Another World. Juego extraño, si los hay. Juego de plataforma. Para ese momento. Marcó un antes y un después. Y, por ejemplo, bueno, el Cool Spot, del cual ya habíamos hablado antes, el Pac-Man World. No sé, el Prince of Persia. Robocop vs Terminator. Juego durísimo para jugar el Robocop vs Terminator. Un juego bastante complicado, difícil. El juego de la Pantera Rosa, el Spot Goes to Hollywood. Uh-huh. Un juego que no, la verdad que no es muy bueno.
No fue un juego bueno, pero que bueno, en su momento era un juego más de plataforma. Sí, así es. Bueno, no sé, otros datos. Es el primo, parece, de Steven Tyler, el cantante de Aerosmith. Lo Es el sabíamos. primo, es el sobrino. El El sobrino, sobrino perdón. de, sí, así es, Raro, es todo muy raro esto, Steven pero Tyler. bueno, parece que es Muy así. bueno, entonces viene de familia. Claro, Igual me copa un poco más que sí. Sí, yo Tyler. creo que me gusta más Sí, Tommy Tallarico. Tallarico. Pero bueno, escuchemos entonces un poquito De sus creaciones. de esto, que es Airborne Jingles. Vamos. Escuchábamos recién a Tommy Tallarico haciendo la música de Airborne Jingles 2, juego que, como dijimos antes, había sido diseñado por David Perry. David Perry, que en su momento hizo también un juego para Sega Mega Drive, para Sega Genesis, llamado Mick and Mac Global Gladiators, que era en realidad un juego que intervenía, digamos, tenía que ver con la franquicia de McDonald's. Era la continuación de una previa, ¿no? Era la continuación, así es, de un juego que había salido en Nintendo, en NES, había salido por Virgin en el 91 en Estados Unidos y en Europa en el 92 por Ocean. Básicamente el juego que había desarrollado David Berry era un poco diferente este juego que había salido en Nintendo, porque si bien era un juego, eran ambos juegos eran de plataformas, el de David Berry para los 16 bits de Sega era más un juego arcade, es decir, tipo, con mucha más acción, en donde Mick and Mac, los personajes estos que digamos son amigos del payaso Roger, ¿cómo era? Ronald Ronald McDonald, un chico de color y un chiquito con una gorrita azul. Acá en este juego de David Perry vienen ya armados con armas que van tirando también moco, no McDonald's. Sí, sé, parece otro moco más más, moco, más moco. mucho moco. Pero bueno, volviendo en realidad al juego que quiero un poco hablar, que es este juego, este Mad Kids, el primero, el que salió para Nintendo, para la NES, en los años 90. Debo decir que es un juego extraordinario, así como te lo digo, es un juego de plataformas alucinante, que lejos, lejos está de lo que es McDonald's, porque realmente el juego lleva un poco el nombre, pero no tiene mucho que ver más allá que No, de a mí me sigue pareciendo raro, la verdad. Todavía no le encontré la relación entre McDonald's y el juego. Es bastante Sí, en extraño. realidad parece ser que la historia dicta que en realidad digamos, McDonald's de Francia, digamos, la franquicia francesa de McDonald's, estaban en un momento como complicado, digamos, en cuanto a difusión y demás, y por la llegada de los videojuegos, digamos, por el auge de los videojuegos en el año 90, deciden, digamos, ahondar en ese mercado, aparecer,
y lo tiene que hacer, pero como que todavía Ronald no le cerraba para hacer un juego y decidieron salir con estos dos chicos que venían, creo que de un cómic interno de McDonald's, no sé bien la historia, pero sé que estos personajes tampoco son muy carismáticos, son dos amiguitos. Sí, no, la verdad es que es no. Que parece más como una imposición del logo, ¿no? Es como que tenemos que siempre perseguir al logo de McDonald's y agarrándolo, en la pantalla siempre está presente. Totalmente, ¿no? Piensen que el juego es un juego de plataforma en donde las monedas de, que aparecen en los juegos de plataforma, por ejemplo, las monedas de Mario o los anillos de Sonic, acá son las M de McDonald's. Y los personajes tienen que ir, digamos, encontrando estas M's. Uh-huh. Pero el juego va más allá, ¿por qué? Sí, porque es otra cosa, como decimos. El juego tiene una jugabilidad tremenda, es realmente un juego muy bien diseñado. Yo estaba buscando el responsable, el diseñador de este juego, la verdad que no he podido encontrarlo. Creo que no estoy seguro si es David Berry. Todo, mi memoria me decía que sí, pero bueno, internet me ha dicho que tal vez no. Entonces no voy a decir que claro, que no se sabe, no voy a decir que es él, pero que realmente es un juego que está muy bien en cuanto a jugabilidad. El juego presenta una física interna en donde, por ejemplo, los personajes al agarrar un icono en especial pueden, digamos, cambiar la gravedad del nivel, por lo cual ellos pueden, es como que los controles se invierten y uno tiene que manejar a los personajes al revés, tiene ese tipo de cosas. Y lo mejor para mí del juego, y es lo que siempre me llamó mucho la atención, es la música. Tiene una banda sonora increíble, compuesta por una persona que se llama Charles Denning, o Dinen, realmente no hizo muchos juegos. Dinen, en realidad, siempre, digamos, tuvo un lapso en donde pasó de Virgin a Interplay y a Genie, normalmente de Genie Entertainment. Interplay, ¿se acuerdan? Interplay es esa compañía que tuvo en su momento un juego como, por ejemplo, Boogerman, no sé si recordás. Metió varios juegos. Más moco, pero también. Sí, metió varios juegos Interplay en un momento que parecía como una empresa que iba. Sí, tuvo títulos importantes, pero bueno, Virgin era una compañía grande, muy grande. Recordemos también otro juego, una banda sonora que yo realmente hoy iba a seleccionar y quizás después tiremos un pepita porque me parece importante, y acá sí estaba nuevamente David Perry, que es el juego del Rey León, de Lion King, sí. Publicado por Vinci, tiene una, esto, lo que decíamos antes, al principio del programa, adaptaciones melódicas de la película llevada a los 16 bits, tanto de Super Nintendo como de Sega. Bueno, el caso del Rey León tiene una música ya desde la película, ¿no? Viene, sí, bueno, el compositor del Rey León es Tim Rice, de la película. Y todas las melodías fueron adaptadas de una manera genial, pero muy bien a nivel juego. Sí, claro. Pero bueno, volviendo. Menos mal, ¿no? Porque era una lástima arruinar esa música de Rey León. Sí, así es, sí, totalmente. Hace poco vi, no sé, buscando sobre el Rey León, no sé qué estaba viendo del Rey León, y vi como el juego que, si bien lo había visto en la calle, la segunda parte del Rey León para los 16 bits de Sega. Hubo una segunda parte, que en realidad es una cosa muy pirata, ¿no? No tiene que ver con la película, con la segunda parte de la película. Salió mucho antes, creo, pero era un juego que lo cómico era que los sprites del juego, el personaje, eran los del primer Rey León, o sea, el Rey León original, pero lo que pasaba aquí era que teníamos a Simba cuando era pequeño y si agarraba, por ejemplo, algún ítem, directamente se transformaba en grande. Ahora, si perdías el ítem, se volvía a transformar en pequeño. Una especie de Mario con sus hombros. Claro. Qué raro. Cosa muy todo bizarra. Todo muy raro. Sí, pero igualmente. Son cosas que pasan. Hasta divertido. Yo creo que hasta, viste, es como que está bueno tenerlo por la bizarreada que es realmente ese título, pero es una nada, algo que no, realmente bien, no vale la pena.
Pero bueno, volviendo un poco a lo que decíamos del compositor del juego del Mac, así es, de Dinen, Charles Denin, ¿no? ¿Cómo es? Dinen. Dinen, Dinen. Bueno, se me complica para nombrarlo. Nada, realmente con Mad Kids, con Mick and Matt, con este juego de NES, realmente es una obra realmente genial. O sea, como que son melodías muy adictivas, son pocas, no son muchas. Y bueno, nada, simplemente eso, ¿no? Que más que dejarlos con un temita, con el primer nivel, para que escuchen realmente lo que hizo este tipo. Volvemos a Anacro Games en este especial de bandas sonoras, soundtrack de videojuegos, Anacros. Decime, contame, Matías, ¿qué te pareció lo que escuchaste de Dine? No, genial, la verdad muy bueno, ¿eh? No, la verdad no lo conocía, yo el juego me lo mostraste hace unos días, tampoco lo conocía, y ahora la banda sonora la verdad que está bastante buena. Sí, la verdad es que es una banda, bueno, como te decía un poco fuera de micro, lo que hizo este tipo, digamos, parece como hecho en estos tiempos, con un, o sea, es música chiptune, es decir, tipo, sí, sí. Llevó a la máquina, a la NES, a su punto, digamos, máximo con la creación de esta música. Realmente, no sé, se escucha muy bien. Aparte, al ser un juego como perdido, es como que pasó desapercibido, ¿no? Es como, quedó sí, ahí. Así es, no tuvo demasiado éxito, pero de todas formas, el cartuchito de Nintendo. Tiene su, digamos, es bastante cotizado en eBay y demás, ¿eh? Lo estuve un poco googleando y es bastante caro. No. De todas formas, bueno, nada, también es eso, es obra de colección. Y ya para ir metiéndonos en lo que venimos de esta música un poco beat, vamos a seguir con el beat, llevado a las salas de arcade, las salas de arcade. Nos metemos en los fichines. En los fichines, también conocidos, yo los conozco más como arcade, sí, en mis sí, tiempos sí, eran... Claro. Pero bueno, yo soy un poco más abuelo, ¿no? Pero sí, con un clásico de los clásicos. Es decir, uno cuando iba a las recreativas, me acuerdo también, se pasaba horas ahí adentro y la cabeza es como que iba recogiendo melodías de otros juegos que quizás no jugabas. Pero le terminabas como una licuadora a la cabeza porque salías con un poquito de Street Fighter un lado, de Bole Bole del otro. Sí, así es. Era como una cosa toda rara. Los años, digamos, a ver, era como la banda sonora de esos años, era la banda sonora de tus tardes, estaba sí, ahí adentro. Sí. Salías tarareando cualquier cosa, se podría decir. Yo me recuerdo mucho que me gustaba mucho, que también hubiese podido estar acá, quizás puede estar en otro especial de Anacros, que era la música de Ghosts and Goblins, por sí. Ejemplo, otro juegazo de los uh-huh. De las salas de arcade, que también era re pegadiza. Pero esta es otra, este es uno que todo el mundo seguramente... Si no jugó, conoce porque es como casi un emblema de los videojuegos junto con Pac-Man o con Mario, que es Bubble and Bobble. Uh-huh. O sea, Bubble, sí, Bubble and Bobble es un juego que hasta difícil decirlo el nombre, ¿no? Sí. Bubble Bobble. Bubble Bobble. Sí, es un juego que, digamos, salió a mediados de los 70, en realidad el juego, digamos, en las salas de arcade, pero tuvo cantidad
de versiones. Sí, es Fue infinito. de Aparte, los ports, personajes versiones. los vemos en todos lados, están Sí, metidos. recordemos un poquito del juego, esos dos dragoncitos que iban Ajá. tirando burbujas y Sí, tenías que ir sacaban burbujas de su boca. de su boca, que después tuvieron como otra saga con estos personajes, se llamó el Puzzle Bobble, en Claro. donde la onda más Tetris, no Tetris, sino más Sí, Columns Bijou, también, sí, una cosa así, totalmente, ¿no? Colm, Bijou, bueno, es como que el puzzle se ocupó, digamos, el género De los de. mejores pool. Va, Sí, el que realmente. más he jugado yo Y me muy parece, adictivo, ¿eh? Sí, yo muy también, adictivo. siempre que También voy con una a. música que te quedaba bastante marcada, la de. Totalmente, sí, con leitmotiv. Ya, acá estamos hablando de leitmotivs, es decir, tipo, juegos que tienen un leitmotiv que se repiten a través de las sagas y a través de los niveles del Sí, propio sí, sí. juego, y de una forma muy bien lograda, o sea, muy bien compuesta. Pero bueno, Bubble and Bobble tenía una banda sonora espectacular, digamos, el responsable de la música de la primera adaptación, o sea, de la máquina original, fue una persona llamada Tim, se llama o se llamó, quizás ya murió, ¿no? Pero no sé, no lo matemos No igual. sabemos, no sabemos. Tim Follin, que en realidad, junto a su hermano, hacían, digamos, música, llamémosle música electrónica, ellos no hacían música Sí. para juegos. Estaban muy metidos en el mundo de la electrónica y de lo que en ese momento era la música hecha por con computadoras, no por computadoras, con computadoras. Pero bueno, Folly, el menor de los Folly, se metió a trabajar, digamos, con diferentes compañías que estaban en el mercado de los videojuegos y terminó haciendo música para juegos. Tal es así que hizo sí, música para diferentes consolas, entre ellas hizo música para el Spectrum, para el Commodore 64, la Amiga, el Atari, bueno, Super Nintendo, Nintendo Game Boy, la Dreamcast y también hizo para juegos de PlayStation. Siempre, si uno escucha algunas obras de Folly, ahí tiene esto, ¿no? De la música beat, de la música media chiptune. En su momento, porque era pura, digamos, decir, tipo, laburaba con máquinas. De hecho, el Bubble and Bobble, digamos, lo realizó la música directamente sobre una computadora utilizando el chip de sonido de la recreativa. Es como que ya era una cosa más experimental, más, no, digamos, no tanto como lo que pasaba cuando hablábamos de, no sé, de Tommy Talarico, que tenía que Sí. componer para un videojuego ya hecho, ¿no? Sí, era Acá, una forma de composición diferente. totalmente diferente. Follin intervino en productos que, si uno también se lo pone a pensar, tienen mucho que ver con sonoramente, como por ejemplo juegos como la saga de Echo the Dolphin, o también estuvo en el Silver Surfer de Nintendo, que tiene una música que el juego era bastante malo, pero la música bastante buena. En esos casos la música era mejor que el juego. Bueno, también, por ejemplo, una cosa. Uno tiene algunas anécdotas que en realidad Folin, al trabajar en estas compañías, con tantas consolas, tenía como contacto con mucha gente y intervenía en otros juegos que se estaban desarrollando en ese momento, en el mismo momento que estaba por salir Bubble and Bobble. Uno de ellos era este juego que hablábamos, el Ghosts and Goblins. En realidad la segunda parte, el otro era el Ghosts Sí, and Ghosts and Goblins, claro. Goblins. Acá parece que Foley se metió cuando estaban grabando el sonido del juego, cuando estaban haciendo la música, y grabó como una risa, una voz, y la dio vuelta, ellos como que se codeaban, se hacían chistes utilizando nada, los juegos, y eso quedó dentro del videojuego, uno puede escucharlo. Sí, quedaron como anécdotas, pero que solo las sabemos por cosas escritas. Totalmente, sí, bueno, o sea, nosotros quizás no. Nada, no, en ese momento no nos Sí, no te enteramos, y das si lo cuenta. ponemos a investigar, a lo mejor no lo podemos encontrar, pero es algo que nada, lo podemos leer en realidad. También una cosita que leí y que viene al caso de nombrarla es que intervino en la música del Bionic Commando, un juego que vos trajiste y Sí, hablamos de lo que habíamos en el hablado ya. programa, el tercer programa, el segundo programa, no, Sí, el el segundo segundo programa creo. de Anacrobane, que también lo pueden escuchar, aprovechamos para decirlo que Para chivear un para poco. chivear que los programas de Anacrobane, Anacrobane pueden entrar a anacrobane.com.ar, escucharlos desde ahí, o también en nuestro canal en iVoox, pueden entrar a iVoox y poner Anacrobanes, y obviamente pueden seguirnos en Facebook y en Twitter, porque siempre estamos subiendo podcasts o subiendo fotos, subiendo anécdotas, Cositas. cosas, lo que, nada, reviews, nada, lo que podemos.
Pero bueno, volviendo a Foley y su música. Foley, que en realidad no es Foley, que tiene que ver también con el audio y demás, es Falling. Falling. Yo le digo Foley, pero bueno, es como que. Bueno, lo rebautizaste. Sí, lo quise. Así que vamos a escuchar este clásico increíble de las salas de arcade, que como decíamos tuvo millones de versiones. Julian Bowler. Continuamos acá con este Anacro Host. Bueno, vamos a seguir con. Vamos a volver a las consolas, al Sega en este caso, Sega Genesis, para tocar el Street of Rage, una saga, ¿no? Podríamos decir, tres juegos. Otro de esos grandes juegos sí, grandes juegos que que hemos supimos jugar. viciado más con amigos por ahí, solos también, pero con amigos era un muy buen juego. Recordemos un beat'em up en donde, digamos, sí, un juego cooperativo en donde vamos avanzando con los personajes, dándole piñas, Uno de los más patadas. completos en cuanto a agarrar objetos que dejaban otros enemigos, agarrar cosas que estaban en el escenario. Era como el que más tenía, me parece, uno de los que más tenía. Sí, es un juego desarrollado por la propia Sega. Claro, sí, era oficial de la consola. Bueno, era un juego bastante característico de la consola, era bastante famoso, yo creo que uno de los más famosos de Sega Genesis. Está para Mega Drive, también veo acá, Mega CD, Sega Master System. Del que yo quería hablar en particular de su soundtrack era del 2, que me pareció, por lo que estuve escuchando un poco más, recordándolo. Me parecía el mejor, el que llegó a cerrar más la idea del soundtrack, ¿no? El juego este es del 92, y tiene después en Europa salió en el 93. Sí, es un juego que viene con algunas novedades, como por ejemplo, teníamos una especie de bomba, o en realidad una especie de comando en donde activando, apretando una serie de botones, podíamos llamar a una especie de auto de patrulla de policía destruía que todo. Venía con todo, destruía todo lo que se llevaba por delante o mataba a todos. Sí. Era la bomba o el especial, ¿no? Sí. También venía con unos personajes, o en realidad con nuevos movimientos en los personajes. Los enemigos tenían como barras de energía. Bueno, los personajes también, que nosotros no, en el anterior no. Sí, bueno, tenía algunas novedades, un poco que... Sí, recién hablamos un poco de que por ahí el 1 pasó un poco más desconocido entre nosotros, que la verdad mucho no lo recordamos, pero yo, por lo que recuerdo haberlo jugado hace poco, era bastante tosco el juego, por decirlo de alguna forma, no tenía muy buenas animaciones. Yo también... directamente no lo recuerdo. Claro, no lo recuerdo. Yo recuerdo el 2 y el 3. Yo no lo recordaba, pero lo jugué a propósito, claro, buscando a ver el origen, pero no me gustó, la verdad. En cambio, el 2 ya sí, el 2 ya es el juego que todos conocemos y recordamos. En realidad, también lo que hablábamos era que el que más jugamos, creo nosotros, es el 3. Sí, Argentina creo que tuvo como. Creo que el que más llegó fue el 3, al menos el que más se extendió. Pero sí, el 2 también lo supimos jugar. Y bueno, vos me decías de la música. Sí, la música fue compuesta por Yuzo Koshiro,
que estuvimos leyendo un poco de su historia en los videojuegos, y ha compuesto otros juegos, no muchos la verdad. Está considerado como un gran compositor, pero hizo cosas interesantes, claro, como por ejemplo intervino en la composición de lo que fue la música de Shenmue. Uh-huh, sí. Uno de sus primeros trabajos fue para el Sonic de 8 bits. Para Sonic, claro, para Master System. Claro, sí, para Master System. Intervino haciendo el port de lo que eran las melodías originales. Por lo que investigué, lo hizo con una empresa creada por él y su madre. Una cosa rara. ¿En serio? Bueno. Sí, una empresa familiar, parece que arrancó haciendo música para videojuegos y también programación. Así. Mamá, quiero hacer la música del Sonic, le dije. Y así arrancó el muchacho, parece. Primero arrancó con este Sonic, y su momento de gloria, podríamos decir, fue con la saga de Street of Rage, que hizo los tres juegos. Se ocupó, se ocupó toda la saga, uh-huh, al menos de los tres. Es más, ahí en su lista de juegos y participaciones tenemos un Street of Rage 4. Se ve que habrá empezado a hacer la música, pero nunca salió este juego a la luz. Claro. Y después sí, bueno, como decía Capendo, tiene la música de Shenmue y el Super Smash Bros. También entre su lista de juegos. Bien, o sea, una carrerita interesante. Los que no conozcan la saga, no conozcan Triple Rush 2 o el 3 o el primero, cabe decir que este Street of Rage 2 también está, digamos, o salió en Xbox Live Arcade, o sea, lo pueden jugar o en la PlayStation Network. Estas reediciones que tenemos ahora de los clásicos. Sí, también hubo una versión para PC, y creo que también se podría jugar desde la consola virtual de Wii, estoy seguro, pero me suena que sí. Pero bueno, nada, escuchemos entonces lo que... Vamos a escuchar un poquito. Lo que, recordemos el nombre, Yuzo Koshiro. Koshiro. Junto a Motohiro Kawashima, ajá, que fue el otro compositor. Sí, el otro compositor que era el que, este juego. Bueno. Amigo de la madre. Escuchémoslo.
Bueno, escuchábamos entonces la banda sonora o uno de los temas del Street for Rush 2. Un beat'em up, como dijimos antes. También conocido, que me quedó ese dato, como Bare Knuckle, ¿no? Bare Knuckle, yo sí, lo conocía más así cuando era chico el juego. Sí, el título como japonés. No, porque en realidad Bare Knuckle sí, está en inglés. Tampoco, ¿eh? Sí, es raro. Como un título alternativo. Sí, es. Bueno, entonces, eso era la música de Yuzo Koshiro, y un poco para seguir en la línea de beat'em up, con juegos más, digamos, de acción o más arcades, nos vamos a ir entonces a los arcades en sí, a las salas recreativas. Volvemos, siempre hay que volver, darse una vuelta, mientras podamos. No hay que abandonar. Claro que no. Con otro clásico. Este sí es un juego que seguramente deben conocer, la mayoría seguro lo conoce, lo tienen que conocer. Es un icono de los juegos de acción, va más que nada un juego épico. Y bueno, es el Golden Axe. El Golden Axe de Sega, un juego que fue desarrollado por Sega en el año 1989 para su System 16, que era la System 16B, que era la el nuevo hardware arcade, digamos, que estaban presentando. Y bueno, es un juego alucinante. Golden Axe es ese juego donde podíamos comandar a esta especie de bárbaro que iba acompañado de una señorita bastante ligera de ropa, sí, y un pequeño vikingo barbudo. Sí, especie de nano, todos estos tres personajes se podían, digamos, abrir camino subiéndose a dragones que tiraban fuego, diferentes especies así de animales, y combatiendo a púgiles, y a, no sé, a diferentes tipos de seres. Había como un homenaje también a Harry Housen, que era el que fue, que lamentablemente falleció hace poco, fue uno de los creadores de una técnica que se llama, digamos, animación, digamos, hacía la animación cuadro a cuadro, Harryhausen, para cine, y tiene una película que ahora no me viene a la mente el nombre, que es bueno, se me fue, pero en realidad una película muy famosa de él, digamos, tiene a esqueletos animados cuadro a cuadro. Estos esqueletos, digamos, como que cobran vida, son muertos que cobran vida y se arman de escudos y espadas y salen, digamos, a combatir. Y bueno, acá en este juego de Golden Axe había como un homenaje a Harryhausen, y bueno, nada, bastante digno. Yo sí, lo recuerdo el juego, recuerdo los esqueletos, estos eran bastante esqueletos con escudo y espada. Así es, con cascos y qué sé yo. Y tenía varias particularidades el juego. Una de esas era, por ejemplo, Muy completo y genial. Tenía muy buenos personajes, y además muy buenos niveles. Y una, esto, ¿no? Los niveles estaban, yo no sé si vos te acordás que una de las particularidades del juego era que cuando, antes de empezar el nivel, te mostraban un mapa, digamos, del camino que debían tomar los personajes. Sí. Entonces, ese mapa en realidad eran como diferentes animales. Al principio, por ejemplo, teníamos un águila, una tortuga, primero creo que una tortuga, era el territorio por donde debíamos surcar, caminar. Sí, sí. Después nos damos cuenta que esa tortuga en realidad no era tan grande y nosotros estábamos caminando arriba del caparazón de la tortuga. Entonces después, en un nivel superior, en un nivel más avanzado, caminábamos, por ejemplo, o sea, por unas tierras del noreste donde aparecen esos esqueletos, y la cámara es como que la cámara del juego te muestra como está un poco desde arriba y te muestra que abajo están en esta tierra está en el cielo, y te da la idea de como que hay nubes que están, digamos, que esta tierra estaba flotando en el cielo, en el aire, y es como que llegás a un momento en el nivel en donde ves a la cabeza de un águila, o sea, es realmente un águila volando. Es como caminando sobre el aire. Claro, la verdad que es una cosa muy particular y muy. Sí, yo te iba a decir justo cuando ibas a decir algo característico, te iba a decir lo de la cámara. Porque es raro también, es como está enfocado medio desde arriba, con un enfoque medio cenital, ¿no? Medio raro. Sí, totalmente, no está absolutamente de frente. Creo que es un poco la cámara que adoptan luego los juegos, este tipo de juegos. Recordaron, por ejemplo, las Tortugas Ninjas, claro, o el mismo juego de los Simpsons. También tienen
esta cámara alejada un poco de los personajes. Pero este está un poco más, este se nota más, me parece, por la profundidad que le dan al juego y el desarrollo de los niveles, ¿no? Es como que son un poco más así completos. Es, totalmente. Bueno, como acá el amigo Wikipedia dice, como ya dijimos antes, es un juego, es un beat'em up, pero que también esto, ¿no? El side-scrolling, es decir, tipo los personajes van de un lado a otro de la pantalla y bueno, la cámara tiene su ubicación. Este juego también es un hack and slash porque, bueno, también debemos ir como no solo matando sino saqueando, no sé si te acordás, las unas bolsitas, ¿no? Las se mini agarraban. Escenas de bonus que tenían unos enanos y te robaban, sí, y muy después divertido. Le teníamos que pegar patadas a los enanitos, sí, sí, sí. Estos. No, la verdad para que recuperar nuestros tesoros. Esa es otra cosa que se perdió en los juegos un poco, ¿no? La continuidad temporal, es decir, por ejemplo, en Golden Axe, digamos, el momento en el cual jugábamos se desarrollaba en el día. Llegaba la noche y los personajes obviamente descansaban porque estaban cansados. Se armaba con una especie de fogata. Fogatas dormían porque los personajes duermen y entonces ahí eran donde un pequeño bonus. Donde atacaban los enanos, en realidad, digamos, robaban y nosotros teníamos que nos despertábamos y le teníamos que pegar para vaciar las bolsas que traían los ítems, que eran una pata de pollo y demás. Demás ítems que nos ayudaban, nuevas pociones y demás. Bueno, metiéndonos en realidad en el campo de la música de este juego, debemos decir que está compuesto por dos personajes, dos japoneses. Uno de ellos se llama Toru Nakabayashi. Nakabayashi. Sí. Y el otro es uno que se hace llamar Dolphin Takada. De Nakabayashi podemos decir que hizo varios, digamos, juegos y que es parte del Team Shinobi, es decir, intervino en los, bueno, en la saga de Shinobi. Pero además tiene como algunos otros juegos como el Altered Beast, o sea, son juegos. El Altered Beast era un juego, digamos, en la versión de arcade, pero un juego de Sega bastante conocido. De hecho, fue. Soy el port del Altered Beast, fue un juego bastante conocido para la Sega 16-bit, la Mega Drive y Genesis. También estuvo en el Virtua Racing, otro juego icónico digamos, de Sega. Y en algún, por ejemplo, en otros juegos como la trilogía de El Duro de Matar, este juego basado en la película con Bruce Willis. Sí. Pero bueno, y por el lado de, digamos, de Takada, podemos decir que en realidad no se conoce mucho de él, pero sí que comparte apellido con otro Takada, que es Masafumi, que en realidad es el músico de juegos como Kid Icarus, Surprising, ese juego que salió hace poquito para Nintendo Wii, hace un año y algo. Y además es una de las personas que, bueno, yo acá subrayé como que es el que eligió el ending del Yoshi's Island. Yoshi's Island, recuerden, en Nintendo 64. Pero bueno, otro que no es digamos, el Takada del Golden Axe, otro. Dolphin Takada, no podemos decir demasiado porque no hay mucha info de él. Quizás alguno de ustedes puede ayudarnos y decirnos en algún momento. Nosotros acá no llegamos a encontrar mucho de Takada. Pero bueno, Nakabayashi, como sea que se llame, hizo una obra también increíble e icónica y realmente. Yo recuerdo, cuando escucho la versión arcade de este Golden Axe, creo que para mí es la mejor, digamos, es decir, tipo la placa del System 16 de Sega ahí sonando, digamos, es realmente digna de mención, pero hay que recordar que el Golden Axe hubo muchísimas versiones, algunas con músicas muy interesantes, como por ejemplo las de consolas, digamos, también en 6-bit tuvieron support. Sega Genesis. Sí, digamos, y o Spectrum o hay otras consolas, o también estuvo en PC, bueno, de hecho en Master System. Creo que, digamos, es un juego para recordar y un leitmotiv. El leitmotiv de Golden Axe, el tema principal, que luego también interviene en momentos de desarrollo del juego, en otras melodías. Creo que está bueno volverlo a escuchar y bueno. Por supuesto. Acá está Anacrobain para ponerle un poco. Lo bancamos. Claro, vamos a darle play.
Bueno, y de las salas recreativas nos vamos ahora a NES, a Nintendo 8 bits, con un juego, también otro juego de plataforma. La verdad es que hoy recorrimos bastante los clásicos, en realidad un poco estuvimos con los juegos más retro. Vamos a ir haciendo otros programas en donde vamos a tocar, digamos, otros juegos, otras bandas sonoras, por lo cual, pero bueno, nada, decidimos ahora. Hoy nos salió así, estábamos con una onda retro. Así es, otro, bueno, como decía antes, un juego que marcó también un momento musical importante, al menos en mí, es Give Me, un juego de plataformas, en dos dimensiones, obviamente, para la consola de Nintendo, para los 8 bits de Nintendo, que en realidad salió, digamos, en Japón en el año 1992 y en Estados Unidos en el 93. En Estados Unidos me parece que no salió. Ah, no, perdón. Salió en Europa y en Estados Unidos no llegó, no se sabe por qué. No se sabe por qué, o sí, al menos. Sí, sí. Nintendo nunca hizo la conversión para Estados Unidos. Sí, es así. En realidad, la versión que salió en el 93 es la versión escandinava, claro. Que se llamó Mr. Gimme. Sí, o sea, sí, le agregaron el gimmick, sí. Pero bueno, como decía antes, es un juego que está publicado por la gente de Sunsoft. Uh-huh. Pero no sé por qué dice Sunsoft, pero es Sunsoft. Y bueno, era un juego que estuvimos viendo un poco en la onda Kirby, ¿no? Es sí, como, muy parecido. Sí, es bastante parecido. Es un personaje que en realidad aquí, en vez de ser una bola rosa, es una especie de estrellita verde que tiene un pincho, una cresta en la cabeza, con sí. La cual... con la cual podría ser un buble también. También, sí, un dragoncito, ¿no? Sí, algo bastante parecido. Sí, sí. Y este personaje en realidad es un muñeco que... la historia de cuenta que en realidad este muñeco es regalado a una niña y esta niña, junto a otros muñecos, es como atrapada en un mundo de sueños. Este personaje, Gimme, tiene que ir en busca de esta niña, la tiene que ir a rescatar a este mundo onírico. Y para eso, bueno, como decía antes, cuenta con los poderes que puede digamos, obtener de su cresta, de su pincho que tiene en la cabeza, que va tirando estrellitas, sí, se puede montar arriba de esa estrellita, sí, es como un juego de plataformas, la verdad que está muy bien desarrollado, bastante, yo lo jugué en emulador, la verdad es que en emulador hace poco, y realmente es muy adictivo, es un juego genial, tiene muy buen ritmo. Sí, va peleando con una especie de bombitas negras, ¿no? Parecen a las de Mario. Sí, de hecho hay como unos tubos también que son medio transparentes, pero que recuerdan mucho al mundo de Mario. También tiene como esta especie de cañones que tiran esas balas todas negras como las de Mario. Así es, también bueno, tortugas. Sin ir más lejos, tiene algo que no sé si observaste, pero que son como unos deslizadores que te tiran atrás del nivel. Sí, unas flechitas que te llevan para atrás. Bueno, justamente esto estaba en el juego también de que hoy hablábamos de Mad Kids. Digamos, también está ahí, pero bueno, Mad Kids es anterior, este juego salió en el 92. Pero bueno, este juego es primero japonés y después escandinavo, europeo. Pero bueno, nada, la verdad es que... es un juego bastante divertido, muy muy dinámico, muy rápido, con una cantidad de niveles bastante interesante, muy colorido, un juego de plataforma, y a nivel música realmente tengo que decir que lo que hizo la persona que se llama Masashi Kageyama, o Kageyama, una cosa así, pongámosle Kageyama, es increíble, la verdad que las melodías son totalmente adictivas. No. Tengo que decir que yo, digamos, no había jugado el juego, pero sí había escuchado la música gracias a YouTube. Y me acuerdo de haber bajado el OST, la banda sonora, y tenerla en mi reproductor así, personal, durante mucho tiempo. Y de escuchar todas las melodías, porque están geniales todas, realmente. Lo que tiene desde el juego y desde la música es un arranque raro. Arranca como una especie de historia introductoria y después está la parte de los títulos, ¿no? Sí, totalmente. Y ya desde ese arranque con historia, la música ya es muy protagonista. Sí, es bastante eso, es bastante protagonista, bastante particular. Sí, y sí. También tiene que ver con esto, con lo del chiptune, pero no sé, como que la placa de la consola
Bueno, juega un papel fundamental, ¿no? La placa, estamos hablando del sonido de la consola. Sí. Y la verdad que Kaiehama y Morota, que es el programador de sonido, el sound programmer, hicieron una cosa bastante muy copada, adictiva a nivel musical. Y bueno, yo les voy a poner ahora el último tema del, no es el ending, es el último del último de los niveles. El último nivel. Así es, el último nivel. Y el tema se llama Strange Memories of the Dead, o sea, como una especie de la extraña memoria de la muerte o una cosa así. Y no, escúchenlo porque es genial. Bueno, volvemos después de escuchar a Mr. Gimmick, ¿no? La verdad muy buena, me sorprendió. Yo el juego no lo conocía mucho y la música menos. Pero este tema del último nivel la verdad que está muy bueno. Sí, la verdad es que está genial, a mí me encanta. Y muy poco se sabe sobre la vida de Kaiehama o realmente en dónde trabajó. Pero lo que se sabe sí es que trabajó bastante tiempo para Sunsoft y que, digamos, hizo algunos juegos para Super Famicom en su momento y bueno, también seguramente para NES. Pero bueno, eso era entonces la banda sonora de Geeknik. Y ahora, ¿con qué nos vamos? Porque ya es hora de ir cerrando la tiendita. Nos tenemos que ir arriba, tenemos que ir con algo poderoso. Con algo poderoso. Igual tuvimos cosas poderosas. Sí, como sí, ejemplo, sí. Golden Axe es poderoso. Sí. No sé, tuvimos algunos titulitos ahí. Igual este me parece Bull que... and Bob, este me parece que clásico. Es... de lo más importante. Vos tiraste Street for Rage, qué sé yo, pero sí. Este es de lo más importante, digamos que es un juego también de los arcades. Que si no lo conocen, bueno. No, bueno, ya está. Si no lo conocen, dedíquense a otra cosa. Claro, sí, básicamente que es vayan eso. A otro lado. Es un juego que salió en el año 1991 en las salas de arcade y que revolucionó los juegos hasta su momento en el género. Podemos decir también que está compuesto por una señorita, la música se encargó una señorita que se llama Yoko Shimomura. Ya es el que sepa de quién estamos hablando, obviamente ya sabe de qué juego estamos hablando. Pero digamos que en realidad es un juego también de Capcom. Y ya está, dije bastante. Sí, sí, falta decir que es un juego de pelea, que es un juego de versus y que, digamos, tiene Ryu, alguno de los personajes más emblemáticos del mundo de los videojuegos.
Dribble Game, Sánchez Blanca, Bison Vega, Baldo, Dalsin, ¿quién más? ¿Quién falta? Chun-Li, Honda, y bueno, eso en su versión más clásica. Estamos hablando de Street Fighter 2, señores, un juego que ya de las bandas sonoras, es decir, es como parte, como parte de la familia, está la nuestra mente, en nuestras venas. Creo que como decíamos antes, la banda sonora de una tarde en las salas de arcade tenía mucho juego, porque obviamente eran muchos los clásicos que estaban en esa época, o en esta época también, no tanto, pero bueno, estaban sonando en ese momento, y a uno siempre le venía a la mente o a los oídos un tema del Street Fighter 2. Sí, aparte de un juego con muchos sonidos fuera de la música también, ¿no? Con muchas voces, mucho... uno recuerda la Duken, uno sí, recuerda sí, sí, sí. Un montón de cosas. No, claro, primero hay que decir que el juego, sinceramente, es un juego revolucionario en el sentido de que antes del Street Fighter a nivel Street Fighter 2, a nivel de juegos de lucha, de versus personaje contra otro, no, casi no había. Este juego fue el que revolucionó un poco el modo de estos juegos con las barras de energía y demás. Sí. Y después, obviamente, sí, metiéndonos más en el mundo del sonido del juego, cabe decir que tiene unas melodías muy interesantes y que conoce, con unos sonidos que uno reconoce ya, el Hadouken, el Shoryuken, o el grito de Chun-Li cuando daba la patadita, sí, o no sé, el Uga Fire de Dalsin, sí, el Uga sí, Flame, sí. O la voz esa que dice Japan cuando va, digamos, cuando vas cambiando de países. You say, bueno, Guile, que nos falta nombrarlo hoy, haciendo el Manic, bueno, Sonic Boom. Aparte, un montón de canciones, como escuchamos recién, que por ahí escuchamos un pedacito de 2 segundos eligiendo el personaje o eligiendo el lugar. Y no pasaba de ahí, pero en realidad es todo un tema que dura un minuto por ahí, no, claro, lo escuchamos nunca completo. Totalmente, uno cuando ponía la ficha en esta arcade, nada, accedía enseguida a la presentación del juego, a la selección de personajes, y uno lo hacía bastante rápido, es decir, no escuchaba el tema en su totalidad. Y eso está buenísimo ahora, sorprenderse escuchándolo, porque realmente era una obra bastante completa, es decir, tipo el tema en sí, el tema de la selección de personajes, o el tema de la intro, en donde recordemos la intro de esos dos, el rubio y el hombre sí, este negro de color, luchando y pegándose una trompada. Eso tenía, tipo, y la cámara ascendiendo hacia el edificio que te mostraba el nombre del juego, eso tenía todo un tema que es bastante más largo de lo que podemos escuchar en esa intro, la que podemos jugar, realmente ver, digamos. Y ahora escuchándolo, hay como una nueva mención a Yoko Shimamura, que es esta señorita que se encargó de la banda de sonora del juego. Sí, a veces hay que, cuando uno escucha algo que le llama la atención, hay como que detenerse y volver y escucharlo a ver todo, ¿no? Porque por ahí esas cosas pasan por arriba y no nos damos cuenta, pero es completo el juego. Ya sí, no es que... totalmente. Nosotros hoy elegimos el tema para poner como más emblemático del Street Fighter 2, el de Ryu, porque es como que, nada, lo van a escuchar y van a decir, wow, cuántas veces lo he escuchado, porque es un tema como que ya está, es ahí, es el tema que un poco identifica, pero si uno sigue escuchando el soundtrack, este, de la banda sonora completa del juego, hay otros temas como por ejemplo el de Ken, que también es igualmente adictivo y muy reconocible, o el tema de Chun-Li. Conocemos casi todos. Sí, sí, incluso el de, no sé, el de Vega en España, sí, o el del mismo Bison, que hay una cosa curiosa, Dalsin. Yo cuando escuchaba hoy, debo decir que hace algunas horas me bajé la banda sonora completa, más que completa, en tres versiones. Sí, unos tres discos, en los cuales una es solo, digamos, la banda sonora original del juego, y otras son versiones instrumentales, y otras son versiones como vocales, cantadas, interpretaciones nuevas, una rareza, que está, digamos, estos tres discos cumplen, fueron editados por el 25 aniversario, creo que en el 2007 del juego. No, si estamos hablando del 91, no puede ser nunca, bueno, no sé, nos saquemos cuenta, no somos buenos para las matemáticas, pero bueno, no importa, la cosa es que estos tres discos, digamos, tienen melodías increíbles, y a lo que iba era que, hoy escuchándolo me di cuenta de que,
Por ejemplo, la melodía, el tema de Bison, es exactamente o muy muy parecido, es casi un leitmotiv al tema de Ryu, es muy muy parecido. Es decir, que ya estamos ahí como, no sé, metiéndonos un poco en la historia, ¿no? Porque tiene algo que ver, si sí. Ryu es como el personaje principal del juego. A diferencia de la película esta americana en donde tenemos a Jean-Claude Van Damme haciendo de Gael, acá no, es Ryu el personaje, sí, y su coprotagonista es Ken. Y digamos, de alguna forma estos dos personajes, las melodías tienen mucho que ver, y con Bison al final también. Y ahí, bueno, hay algunas cositas muy interesantes, estaría buenísimo que puedan acceder. No sé si da para colgarlo en el blog, pero la descarga, no sé. Sí, pero sí, no. La verdad es que estos tres discos se completan con las voces originales, el sample original de cada una de las voces y movimientos, los shoryukens, bueno, estas vocesitas que decíamos antes, el ruido de las trompadas, de las patadas, todo está todo. En estos discos. Y bueno, nada. Como para ir cerrando, debo decir de que los juegos en los que participó esta muchacha, es cierto, ¿no? Sí, porque tiene un listón, sí, de juegos y bastante importante. Muchos, sí, son muchos. Trabajó para Square Enix principalmente, para Square, que después se convirtió en Square Enix. Sí, en realidad esta chica, claro, antes hizo algunos otros juegos hasta que llamó la atención de Square, quien la llamó, y bueno, nada, empezó a trabajar con ellos. Antes había hecho Breath of Fire, este juego es un RPG para Super Nintendo, pero bueno, el tema es que sí trabajó en juegos bastante importantes como Parasite Eve, el Final Fight, Kingdom Hearts, este otro beat'em up tan conocido con Cody, con Guy, con Hagar, ahí en el 89, ¿no? Sí. Antes. Trabajó en el Gargoyle's Quest, un juego que no sé si recuerdan, hizo, digamos, también estuvo en The King of the Dragon, otro, un arcade que no sé si pudiste jugar, qué sé yo, hizo el juego, estuvo en The Punisher, siempre los vi en The Punisher, el gran juego. Sí, así es, The Punisher, como decía antes, en el Breath of Fire, el juego de Super Nintendo, qué sé yo. En el BioShock creo que estuvo también, Samurai's War, estuvo mucho, ¿verdad? Super Mario RPG, después ya en su etapa interesantísimo, eso sí, porque estuvo ahí con Square. Bueno, claro, en su etapa de Square hizo unos RPG varios, Kingdom Hearts, Super Mario RPG. Además también hizo, bueno, tiene la mención de haber trabajado también en el siguiente juego de Street Fighter, que es el Street Fighter 2 Turbo, que ya teníamos ahí como, no sé si... estuvo el Street Fighter 2 Turbo y después el Super Street Fighter 2 con Cammy, con estos personajes nuevos. Bueno, el juego se fue expandiendo, actualizando. Bueno, Yoko Shimomura siempre estuvo con todo lo que es Street Fighter, Parasite Eve, qué sé yo, Legend of Mana, trabajó en Kingdom Hearts, o sea, son muchos los juegos y realmente es un trabajo importantísimo lo que hizo esta muchacha. Y bueno, nada, dejándonos con una banda sonora impresionante, con un juego que ya está, es un juego de culto, es un juego clásico, todo el mundo lo conoce y va a seguir conociéndolo a medida que la historia de los videojuegos avanza. Lo vamos a seguir jugando. Así es, vamos terminando Anacrobane, ya creo que vamos a ir cerrando con este juego. Debo decir que, nada, ha sido un programa muy muy interesante, muy divertido. Hemos escuchado mucha buena música, o al menos para nosotros buena, nos gusta. A nosotros nos gusta. Nos gustan los videojuegos, nos gusta la música de videojuegos. Recomendamos siempre escuchar los anteriores programas, seguirnos en Facebook, a través de Anacro Games, buscarnos en Twitter, también estamos en Anacro Games, visitar anacrogames.com.ar. Y vamos a estar escuchen nuevamente. Nuestros otros podcasts. Sí, recuerden que pueden escuchar los podcasts anteriores. Y qué sé yo, de esta banda sonora de Shimomura, de Street Fighter 2, da para pasar todos los temas, cada uno de los personajes, pero una particularidad más, Jack, para terminar. Hay una cosita que interesante, que es que cada uno de los temas de los personajes, por ejemplo, el tema de Ryu, el tema de Ken, el tema de Honda, y así con todos los personajes, tiene a su vez un hype, el hurry up. Es decir, por ejemplo, el hurry up de Ryu, de Ken, cuando nosotros estábamos como perdidos, nos quedaba poca energía, claro. Entonces la cosa se complicaba y la música cambiaba en el juego.
Bueno, verdad, es verdad. o sea que cada una de las composiciones, o sea, de los temas originales y Tiene el su leitmotiv de versión cada cardíaca. personaje tiene su versión hardcore. Y además, bueno, obviamente, además de los temas tipo del continuo, de la presentación y más, o sea, es un buen paquete de temas, muy Queda interesantes como todos. tarea del hogar que lo escuchen, que se lo Sí, sí, bajen. sí. Y otra cosita más, ya para finalizar completamente, es que es muy japonesa la banda sonora, y si recordamos el juego, hay personajes, por ejemplo, Blanca, es un personaje de Brasil, o Onda, que es O japonés, Vega. o Vega en España, bueno, todos tienen su, digamos, son como que de alguna forma te parece que tiene algunas cositas, no sé, Blanca tiene algunas cosas de la música media brasileña, pero en realidad es todo muy japonés. Escuchen eso porque realmente, bueno, nada, no, ahora vamos a escuchar el tema de Ryu, pero es bastante, está bueno, ¿no? Escuchar esa parte de sonora porque es como que es una representación de Brasil a través del oído de un De un esponja. japonés. Sí, son todos instrumentos japoneses. Claro, Por sí. ejemplo, en Rusia también, con Sankyev, Sí. bueno, todo es muy japonés igual. O sea, la No verdad que pierde, no pierde su toque japonés es muy por... japonés, sí, muy interesante. La verdad que es muy, muy interesante. Bueno, nada, creo que ya está, ya hemos dicho todo. cerremos con Cerramos esto que es muy con un shoryuken musical. bueno. Bueno, gracias Matías Hernán por haber Muchas estado hoy. gracias, nos Nos vemos. despedimos así. Chau. Round final, Japan. Win!